con Carlos, carrera más multitudinaria de toda Sudamérica. Aquí el creador, hace 23 años empezaron con 136 corredores, que ahí estuvimos teniendo con ellos, que unas batallas para escribir el libro de Río Pinto. Domingo, 5.000 personas, inscripciones cerradas en un día, vuelan, o sea, la gente mata por venir a la carrera, ¿verdad o no? ¿Es una carrera deseada o no? Y sí, es, digamos que es el desafío de cada uno, porque vos venís a ganar a tu amigo, venís a ganar la general, digamos que es un desafío personal. Ajá. Todo el mundo, por eso le pusimos ese nombre, desafío al Valle del Río Pinto, porque desafiarse a uno mismo. La Cumbre es una ciudad, un pueblo de Córdoba que tiene 5.000, 6.000 habitantes, ¿no? Más o menos. En este momento tenemos 8.000. En este momento son 8.000, pues vienen 5.000 participantes y 5.000 acompañantes. O sea, esto es overbooking total. Hay más gente que en el Tour de Francia, me dijiste. Sí. Me dice, Zugasti, no vas a volver a vivir una carrera así en tu vida. Y vimos imágenes realmente pelos de punta, sí, ¿eh? Sí, sí. Es espectacular, ¿eh? Me preguntaba si había gente en el circuito y te dije, hay gente en todo el circuito. O sea, es espectacular y nos están dando un cariño y un buen rollo espectacular, y aparte hay muchísimo nivel, lo mejor de Argentina, es una carrera muy de pista. Esto ahora vamos a ir a entrenar con la jirafa y os enseñaremos un poco lo que es Río Pinto, pero bueno, viene el Orbea Factory Team también de aquí de Argentina, sí. Así que viene lo mejor de lo mejor, jirafa y Zugasti, Elite UCI, que bueno, esto ya lo explicaremos las categorías, o sea, aquí hay sitio para todo el mundo. Pero va a ser complicado, hay mucho nivel, ¿eh? Lo estuvimos mucho hablando nivel, ayer sí. Por la noche, que es una carrera donde... A ver, es una carrera que a nivel popular marca la diferencia, todo el mundo quiere ganar aquí porque salvas sí. Un poco el año, los premios económicos son súper altos porque Carlos y compañía cuidan muchísimo al participante, sí. Valoran mucho el esfuerzo mucho del primero al último, y es una carrera que por suerte va muy muy bien, pero sobre todo... Todo es para mejorar y para dar. Para mejorar, exactamente. Y para Jirafa y para mí es un orgullo estar aquí con vosotros. No, el orgullo es nuestro. Nos encanta Argentina. Yo soy un enamorado de Córdoba. Yo siempre digo Córdoba independiente, vamos arriba. Me encanta Córdoba y la gente de Córdoba es espectacular. La cumbre es súper bonita. Pues nada, nos ponemos en marcha, Nico. ¿Qué? Vamos a entrenar. Por supuesto. Vamos a enseñar lo que es Río Pinto aquí a... Pues a todo el que nos ve, tío. Vamos arriba, gallo. Vamos. Totalmente de alma, ¿eh? El circuito. Sí, sin lugar a dudas. Recorrido de alma. Sin lugar a dudas. Un kilo menos. Velocidad, bici que mira para adelante. Bici rígida, que transmite vatios. Yo traigo plato 36, tú 34. Yo 34, sí, pero pues creo que me he equivocado, ¿eh? Echaré falta 38, mira lo que te digo. Yo hubiese montado 34, lo que pasa es que, mira, al final... Yo sé que acabaré montando 38 para todas las carreras, tío, al palco. Si con el 50 detrás vamos regalados. Que la bici corra, tío. Monegro, Sariñena, la prueba más importante de Orbea, tío, buque insignia, la carrera más multitudinaria de España, 8.000 bicharracos, Juan Carlos Nájera del Capo, bueno, servidores colapsados, así que el año pasado buena carrera, ¿yo no? Sí, te fue muy bien, ¿no? Hasta el sprint. Una presión, un sprint de 18 tíos y el más rápido, y este año relevo. Sí, mandas a un envío especial, ¿no? Envío al mejor, Aleix Espargaró, con la alma a tope, dorsal 1, para intentar ganar, tío, así de claro, tío. Tiene que llegar primero en Monegros. Aparte, Barizaga también. ¡Uno! Product Manager de carretera va a correr Orbea Monegros con una terra, tío. Y también va a ir Tommy. Toby también va a estar ahí, así que Aleix no va a estar solo y tendrá gente ahí que le eche una mano.